El incidente de God Valley, el poder del Gorosei Saturn, flashback de Bartolomé Okuma. Todo esto y mucho más veremos a continuación. Hola, mi nombre es Augusto, y esta es la review del capítulo del manga 1095 de One Piece. Empecemos. Capítulo 1095 tiene por título Un mundo en el que no vale la pena vivir. Empezamos con una portada donde podemos observar al Yonko Buggy persiguiendo un mono ardilla que le cortó su nariz. Comenzando con la primera página, nos quedamos exactamente igual que en el capítulo anterior. Los marines están alborotados con la aparición del Gorosei Saturn. Por el altavoz se anuncia que solamente los capitanes y los comandantes pueden permanecer en su presencia. Todos los demás deben retirarse, ya que solo estos son dignos de la presencia de un miembro del Gorosei. Algunos comentan que han visto un destello azul, otros dicen que está por encima, incluso de los dragones celestiales. Podemos observar al Gorosei Saturn después de que Bonnie le clava la espada. Algunos contraalmirantes se preparan para atacar, pero Saint Saturn dice: «Qué molesto resulta ser apuñalado por unos simples insectos», y muestra su cara demoníaca. Aquí utiliza lo que parece ser Haki del Conquistador, impulsando a Bonnie por los aires y después lo toma con una mano. Aquí Sanji sale por ella, pero rápidamente vemos otra vez una expulsión de este poder que manda a volar a Sanji dejándolo muy adolorido. El Saint Saturn se quita la espada y sus heridas son sanadas, como por arte de magia. Los marines aprovechan y quieren capturar a Vegapunk, pero Saturno dice: «Esperen, tontos». Le dice a Kizaru que incluso a él le tomó más tiempo de lo esperado. Aquí Kizaru le pide disculpas diciéndole que no tiene excusas y que no puede moverse por un buen rato, y ahora sí queda confirmado de que con ese golpe de Luffy, Kizaru quedó fuera de combate. Saturno le dice que entiende la razón y está observando a Luffy, que está muy agotado, en lo cual procede a atacarle queriendo pisarlo con una de sus garras gigantes. Justo antes de que lo pise, aparece Franky con su poder Strong Right, en lo cual estira su mano a gran velocidad dándole un golpe a Luffy, y después con el mismo agarrándolo rápidamente. Saturno le dice a Luffy que tiene unos nakamas poderosos. Franky le responde que incluso un líder máximo del gobierno mundial está detrás de la cabeza de su capitán, y suelta una carcajada. Saturno dice que el hecho de que ellos estén allí fue algo definitivamente inesperado, pero que está rodeado de todos los marines, en una isla al borde de la destrucción, y si por algún giro del destino él logra escapar, le gustaría verlo. También le dice a Vegapunk que es una pena que les haya traicionado, y le da las gracias por todas las contribuciones tecnológicas al ejército. Saturno pregunta quién morirá primero, y de acuerdo al orden tendrá una muerte más dolorosa. Ellos quieren que Vegapunk muera arrepentido por haberse opuesto al gobierno mundial. Él se pregunta por qué los humanos, cuando se les dice que hagan algo, no lo hacen. Aquí vemos que ninguno de los presentes, ni Franky, ni Sanji, ni Vegapunk, puede moverse, y parecen quedarse paralizados. Vegapunk comenta de que si esto no es ciencia, tiene que ser un poder de la fruta del diablo, lo que a este punto para nosotros es demasiado obvio. Bonnie le dice a Saturno que él mató a su padre. Este le responde que Kuma nació como un esclavo y que es un remanente de una tribu de personas que cometió un crimen muy grave, y él fue el único que sobrevivió de la tribu de los bucaneros. Vegapunk pone un rostro de mucha sorpresa. Saturno se prepara para atacar a Bonnie diciéndole a todos los marines que apunten a su cabeza, mientras que ella solamente recuerda las palabras de su padre, Bartolomé Okuma. Él le dice que desde niños siempre quiso ser un héroe, alguien que trajera la libertad a muchas personas, al igual que el guerrero de la liberación, Nika. Le sigue contando que Nika bailaba y que entraría en acción con una sonrisa en el rostro, siempre bailando y feliz. Están a punto de atacar a Bonnie. Mientras ella sigue recordando, le pregunta a su padre: «¿Él va a liberarme a mí también?». Y él le responde: «Por supuesto que sí». Justo en ese instante, se nos revela el flashback más impresionante que hemos visto en mucho tiempo. De hace 47 años en el South Blue, el Reino Sorbet. Observamos el nacimiento de un niño muy grande. Vemos a su padre y a su madre. Este niño es Bartolomé Okuma. Su padre habla con el doctor sobre su sangre, y este le responde que no va a dejar que ninguna información salga a la luz, ya que parece que conoce acerca de su linaje. Vemos que es un niño muy feliz, pero por desgracia, el gobierno mundial también tenía oídos en los hospitales. Su padre está muy triste pidiéndole perdón, diciendo que él es el único que tiene la sangre bucanera corriendo por sus venas. Pero esto parece no importarle al gobierno mundial, y pasan a ser todos esclavos. Una vez siendo prisioneros, Kuma y sus padres son obligados a dar trabajo forzoso.
A su temprana edad, Kuma demuestra su gran fuerza por su linaje de bucanero. Vemos todos los maltratos que los tenrúbitos le hacen y sin previo aviso, el padre, con lágrimas en los ojos, le da la mala noticia a Kuma, que su madre ha muerto y que ella está en el cielo, en un lugar mejor. Su padre le da palabras de ánimo diciéndole que él es fuerte, que siga viviendo. Él le dice que prefiere morir, pero su padre le dice que no, que el guerrero de la liberación vendrá pronto y que él le salvará, el dios del sol, Nika. Allí su padre le comenta que ese es el nombre del guerrero de la leyenda, que fue transmitido a través de los años en su linaje de los bucaneros, que un día este guerrero los llevaría a un océano libre bajo el sol y que siempre está riendo. Se mueve un ritmo que hace reír a la gente. Justo en ese momento un tenrúbito le dispara, ocasionando su muerte, dejándonos una de las tomas más tristes de todo el capítulo. Avanzando en el tiempo, hace 38 años, en el West Blue, vemos a todos los tenrúbitos reunidos en un evento que cada 3 años se celebra, en los cuales realizan un torneo de erradicación de la población. Este torneo se lleva a cabo nada más y nada menos que en God Valley, la enigmática isla que nos ha tenido en misterio por muchísimos años. Todos los nobles mundiales viajan a esta isla, que ha sido nombrada el Valle de los Dioses porque es rica en muchos recursos, y allí es donde se llevará a cabo la tradición de cazar a los humanos, y este año se cambiará a cazar a los nativos, asegurando que este país ahora pertenece al gobierno mundial. En ese momento el rey de God Valley reclama, diciendo: "Están todos locos, ¿cómo van a matar a toda mi gente por un juego que este es su país?". Y sorpresivamente le cortan el cuello y se nos muestra otro personaje misterioso, Saint Figarland Garling, perteneciente a los Caballeros de Dios, el cual se nos mostró varios capítulos atrás y que se presume pueda ser el padre de Shanks. Los demás nobles se sorprenden porque mató al rey, acumulando 10.000 puntos desde el principio. Se anuncia que este año, además de los nativos, también van a cazar a todos los prisioneros problemáticos. Allí parece estar Saint Saturno también, y se le informa que han capturado al niño que escapó, el hijo de la tribu de los bucaneros. Pasando la última toma, vemos que está Kuma en el suelo y lo que parece ser otros prisioneros. Le dicen que no intente escapar, ya que los 10 deben tomar esa responsabilidad, porque si alguien huye, todos serán asesinados. Aquí aparece otro personaje, el cual nos ha llenado de muchas risas y momentos épicos en determinados momentos de la serie. Es nada más y nada menos que Emporio Ivankov y su hermana Ginny, que hasta el momento es desconocida. Estos defienden a Kuma diciendo que se dan cuenta que él es el premio mayor de este año y que ha oído que los bucaneros tienen sangre de gigante. Le dice a Kuma que él quiere seguir viviendo. ¿Y qué hay de ti? El narrador dice: "La persona que conoce cuando está en el infierno". Fin del capítulo. Pero qué capítulo tan increíble hemos visto el día de hoy, amigos, lleno de revelaciones inesperadas, como lo es el origen de Kuma y de esta nueva raza bucaneros que se nos presenta. Me gustaría empezar el análisis con el Gorosei Saturno, que se nos muestra su verdadero poder al sanarse instantáneamente de la herida de Bonnie y también capaz de solamente con su presencia mandar a volar a sus oponentes, aunque no está demostrado si en verdad esto es haki o tal vez sea un poder de su habilidad de la fruta del diablo. Esto es desconocido. Según las palabras de Vegapunk, sabemos que no es tecnológico, aunque guarda cierta similitud con el haki del conquistador empleado por Kaido o Big Mom, el cual es capaz de mandar a volar los objetos. Lo que verdaderamente me sorprende es como este poder es tan grande que aún puede paralizar a Sanji, otra vez demostrándonos que el cocinero no tiene un nivel de poder muy elevado. En lo personal, para mí me decepciona un poco, esperaba ver algo más del cocinero. Este poder de paralización puede ser debido a la fruta del diablo Ushi Oni. Según la mitología japonesa, cuando este te mira fijamente a los ojos, te drena el alma, entonces por ahí debe haber alguna referencia. Esto me parece más creíble, ya que no se ha visto anteriormente que el haki pueda paralizar a una persona. También vemos que este se dirige a los humanos en tercera persona, tal vez sea por su complejo de superioridad haciéndose una deidad, pero también podría ser referencia a que verdaderamente él no es un humano. Otro asunto a tratar es acerca de esta raza bucaneros, teniendo en cuenta de que no es la única raza que se ha extinguido. También conocemos a los Lunaria, los Sandians, entre otros. Bucanero es un término usado para referirse en nuestro mundo a los aventureros que existieron a mediados del siglo XVII, que se dedicaban a la piratería y se hicieron una fama por todo el mar Caribe. Esto se hace referencia en el momento en el que el papá de Kuma le dice que el dios Nika los llevará hacia un océano libre, hacia el sol. Pienso yo que esto tiene que ver algo, ya que estos bucaneros eran navegantes que exploraban todo el mar. En el flashback de Kuma podemos ver que esta raza aparentemente lucharon junto con Joy Boy, teniendo en cuenta que conocían la leyenda y que se ha transmitido de generación en generación. Podemos observar la depravación del gobierno mundial, que cada 3 años celebraban esta tradición de matar a los humanos, acumulando puntos por cada muerte, y se nos revela cómo empezó todo el incidente de God Valley.
Vemos que este país no estaba inscrito en el gobierno mundial y ellos se lo declararon como suyo. También aparece Figuerland Garland, uno de los nobles mundiales que pertenece a los Caballeros de Dios. Este se presume que es el padre de Shanks, aunque todavía es un misterio. Espero que en los siguientes capítulos se nos pueda mostrar más acerca de esta entidad misteriosa que pertenece a un ejército especial dentro del gobierno mundial y que aparentemente estos caballeros celestiales son muy poderosos. También me parece muy interesante la aparición de Ivan Cobb y su misteriosa hermana Ginny. Sé que muchos están teorizando acerca de que este puede ser Crocodile y que antes era una mujer y se transformó en hombre, teniendo este el secreto misterioso, el cual solo Ivan Cobb conoce. Otros creen que es la madre de Bonnie y hasta piensan que es la madre de Luffy. Pero en lo personal yo pienso que sería la madre de Bonnie, ya que esto explicaría cómo se conocieron ellos antes de que se fundara el ejército revolucionario, creando así los lazos afectuosos. Aquí también podríamos pensar de que Dragon aprovechó de la batalla entre los piratas Rocks contra Gar y Gold Roger para liberar a los esclavos, llevándose consigo a Kuma, a Ivankov y a Ginny. O mejor aún, Dragon era un marino que iba en un barco custodiando a los nobles mundiales junto con su padre Garp. Y al ver toda la maldad de los Tenryubitos y del gobierno mundial, este decidió aprovechar el momento de la batalla y actuar y salvar a todos los prisioneros, lo que conllevaría en un futuro a la creación del ejército revolucionario. Tampoco sabemos quiénes son otros personajes importantes que también fueron esclavos. Sería interesante que en el siguiente capítulo se nos mostrara más acerca de este flashback. Estamos un paso más para descubrir el misterio de Bartolomeo Kuma. Y por alguna razón que desconocemos, él se ofreció al gobierno mundial para convertirse en un arma. Ya lo tenía planeado de antemano, por algún motivo misterioso. Esto también podría explicar el por qué Kuma dejó escapar a Luffy en Thriller Bark. Y también el por qué propició los eventos del archipiélago Shabondi, ayudando a los Mugiwaras a escapar de la marina, enviándolos a diferentes islas y ayudándolos a que mejoraran sus habilidades. Esto fue porque él ya sabía acerca del dios de la liberación Nika y lo estaba esperando. Él mismo le dice en su flashback a Bonnie que siempre quiso ser un héroe como lo fue el dios del sol Nika. Teniendo en cuenta todo esto y lo que él tuvo que pasar siendo un esclavo, siempre estuvo esperando el amanecer del mundo. Tal vez por esto, él ayuda a los Mugiwara, creyendo que ellos traerían la nueva era. De verdad que es increíble cómo se nos van desvelando todos estos misterios. Ahora solo nos falta saber qué otras cosas más pasaron en God Valley. ¿Cómo fue que aparecieron allí los piratas Rocks? Y más importante, ¿cómo se aliaron Garp y el rey de los piratas Goldie Roger? Si es que esta es la verdadera historia, porque sabemos que el gobierno mundial siempre manipula toda la información a su antojo. Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy, amigos. ¿Qué les ha parecido este capítulo? Yo a este capítulo le doy un 10 por todas las revelaciones que se nos mostraron y por este increíble flashback que fue muy informativo pero a la vez muy emotivo, donde pudimos tener sentimientos encontrados al ver la historia de Bartolomeo Kuma. Con esto me despido. Mi nombre es Augusto y nos vemos en el próximo video.